Familia, les amo y les bendigo. Mi nombre es Joan Rosario. Estamos aquí creciendo juntos. Estoy agradecida y yo sé que siempre lo digo, pero sinceramente yo estoy tan y tan agradecida poder compartir la palabra de Dios con un pueblo que nos ama, que nos bendice, que siempre está orando por nosotros. Ustedes ya saben que yo nací aquí en los Estados Unidos. Claro, aprendí español con mi papá, con mi mamá en la iglesia Maranata en Chicago, dirigiendo la adoración, la alabanza. Y siempre tenía mucho temor compartir en español, porque decía, bueno, que si no me sale bien, esto que el otro, tenía mucho complejo, pero yo le doy tantas gracias a Dios que hemos conquistado ese temor, que Dios ha quebrantado eso en mí. A mí ya no me importa si sale bien, si sale mal, no importa. Lo que importa es uno caminar en obediencia a la palabra de Dios, entendiendo que aún en nuestra obediencia, Dios está trabajando en nosotros y Dios está bendiciendo a otros a través de nuestra obediencia. Inmediatamente me pone en mente a cuando Dios estaba hablando con Moisés y le decía, tú vas a ir y vas a hablar con el rey, el faraón, y vas a declarar que él tiene que soltar mi pueblo. Y él decía, pero Señor, yo, ¿sabes? ¿Sabes? Se me hace difícil comunicar, se me hace difícil hablar. Y yo creo que es posible que Dios se molestó con él, porque en ese momento, si él hubiera recibido esa instrucción y decir, sí, si tú me ayudas, yo lo haré, que él hubiera sido sano completamente. Y yo creo que cuando nosotros somos obedientes, aunque no sintamos que tenemos la habilidad o que se nos hace algo que se nos hace difícil, pero que sí, si nosotros por fe obedecemos la palabra de Dios y decimos, bueno, Señor, yo lo voy a hacer, pero yo creo que por fe tú me vas a ayudar. Yo creo que por fe vas a poner las palabras en mi boca. Señor, yo creo que por fe tú me vas a dar tu gracia, me vas a dar tu unción para bendecir un pueblo. Yo he estado pastoreando por ahora 9 años, y es algo que yo nunca quise ser pastora. Yo nunca quise pastorear. A mí lo mío era la música y todavía es la adoración y la música. Pero ¿sabes qué? Que cuando Dios dice, quiero que tú hagas esto, tú tienes que creer que Dios te va a dar el poder, que Dios te va a dar la gracia, te va a dar la unción, a que hay un pueblo que te está esperando, posiblemente un negocio, lo que sea, lo que Dios diga que tú debes hacer, que tú tienes que hacer, es parte de tu propósito. Y cuando Dios declara esa palabra sobre ti, Él te da la capacidad para cumplir con el propósito. Voy a repetir eso. Él te da la capacidad, Él te da las ideas, Él te da la estrategia, Él te da la sabiduría. Tú lo que tienes que tener es un corazón obediente y tener confianza que si Dios dijo que tú lo vas a hacer, que Él va a causar que todo coopere con tu propósito para cumplir lo que Dios ha declarado, porque la palabra de Dios no regresa a Él vacía. Yo sé que cuando Él declaró, Joan pastora, no solamente de una iglesia en inglés, pero también una iglesia en español. Nos estamos congregando ahora aquí en la ciudad de Duluth, el primer domingo de cada mes, una congregación que estamos empezando en otra parte de la ciudad, una congregación en español. Y yo digo, Señor, bueno, aquí estoy para obedecer tu palabra, porque yo quiero que mis fuerzas, que mi vida, todo, yo quiero usar todo lo que yo tengo para servir a Dios y para ser obediente a su palabra. Y ahí es que está la bendición, amén. Y pues caminamos por fe y no por vista, y somos obedientes a la palabra de Dios, y por eso es que podemos vivir en la bendición de Dios, porque su palabra es verdad y su palabra tiene poder. Gloria a Dios. Espíritu Santo, pedimos que estés con nosotros. Tengo una lección aquí del libro que
siempre estoy compartiendo el libro, especialmente porque este libro no está disponible en inglés. Yo enseño en inglés de este libro, pero no está disponible hasta este momento en inglés. Está disponible en español. Pero se llama Discipulado para Crecimiento Integral. Se puede conseguir en Amazon. El autor es mi papá, bello y precioso, el apóstol Nahum Rosario. Nahum Rosario, Discipulado para Crecimiento Integral. Es excelente para estudio bíblico personal, es excelente para un grupo de iglesia, un grupo de nuevos creyentes, para tener un fundamento en la palabra de Dios muy estable y segura. Amén. Y estamos en la lección número 17, la armadura de Dios. Voy a intentar enseñar todo esto en los 30 minutos que tenemos ahora, 25 minutos, porque tenemos que mantenernos entre 30 minutos así por las estaciones que están compartiendo esta palabra para estar en el límite de tiempo. Efesios capítulo 6, ayúdame Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia y doy gracias por tu unción. Tú eres mi ayuda. Aleluya, yo te necesito. Pido que toques el corazón de tu pueblo en el nombre de Jesús. Efesios 6, verso 10 al 18 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y a todos nos llega el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como ciudadanos del reino de Dios que somos, tenemos que estar conscientes que estamos envueltos en una guerra espiritual con el reino del enemigo de las tinieblas. Mientras más rápido nos demos cuenta de que la victoria de la vida cristiana depende de mantener una constante ofensa espiritual en contra de Satanás, entonces nos daremos cuenta de la necesidad de usar la armadura que Dios ha provisto para este combate. Ahora, cuando estamos hablando de combate, sí, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Pero ahora yo estoy aprendiendo y yo no creo que Dios desea que nosotros tengamos ansiedad, que nosotros estemos en un estrés, que nosotros estemos como que en una ansiedad diciendo, ay, es que estoy en una guerra, estoy en una guerra. Mira, sí, hay una guerra espiritual en los aires, pero ya la victoria fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Simplemente nosotros tenemos que asegurarnos que estamos caminando en obediencia y en una vida de santidad, right? Fácil. Yo rompo con todo lo que no complace a Dios y yo me meto con Dios completamente. Obediencia completa, obediencia completa. Y ahí yo puedo usar la armadura que Dios me ha dado. Pero no es que, ay, tengo que usar la palabra de Dios y uno está sudando y uno está, ¿sabe?, medio muerto y ¿sabe?, con las tripas por fuera. No sé si, ¿sabe?, eso es una palabra muy puertorriqueña, con las tripas por fuera y hay que guerra, hay una ansiedad y un problema y viendo demonios por todos lados. No, no es así. Para mí, yo siento que no es así. Porque lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de fe es que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, punto, y ya se acabó. Yo no tengo que estar en estrés, yo no tengo que estar en ansiedad, yo estoy en obediencia a mi Padre Celestial, yo estoy caminando con Dios, yo estoy complaciendo a Dios con todo lo que tiene que ver conmigo, en el nombre de Jesús, y que, punto, yo camino en victoria y yo uso las armas espirituales para ejercer lo que ya a mí me pertenece, que es una victoria total, completa y absoluta. Yo no tengo que estar fracasada ni un segundo, ni un minuto, ni un momento, porque la palabra de Dios tiene poder y el creyente que vive una vida santa y una vida
en línea y en obediencia con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios, no tenemos que temer ninguna cosa. Gloria a Dios, me siento como que avivada, y porque yo me siento con tanta alegría entender ahora dentro de mí que yo fui creada para una victoria completa, yo fui creada para una victoria absoluta, que yo no tengo que tener ni un momento de fracaso en mi vida, porque yo estoy en línea con Dios y todo demonio y todo diablo, mira, debajo de mis pies, te voy a poner donde tú tienes que estar, porque yo soy hija de Dios, yo soy simiente de Dios. Y en mí no hay derrota, gloria a Dios. Y aprendemos a usar la armadura de Dios, pero no de una posición de estrés, pero de una posición de tranquilidad, porque yo sé que yo estoy en línea con Dios. La primera parte de la armadura que se menciona aquí en Efesios es la correa de la verdad. Después de Pablo decirnos que nos fortalezcamos, that's a hard word for me, esa palabra, en el Señor, y decirnos contra quién es nuestra lucha, entonces nos dice que tomemos toda la armadura de Dios. Tenemos que entender que la lucha no es contra el vecino, el patrón, la suegra, no son personas, es el diablo, el enemigo. Y entender que la lucha es en contra él. Entonces nos dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. No es coincidencia que se hace mención de la verdad para proteger nuestros lomos de las mentiras del diablo. Aquí tenemos una revelación de la palabra de Dios como la verdad absoluta. ¿Ves? Cuando tú te metes en la palabra de Dios y tú estás comiendo la palabra de Dios, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú te metes en la palabra de Dios, tú crees la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu verdad y tú te pones esa verdad y esa verdad no la comprometes por nada. Esa verdad te sustenta y te mantiene firme, ¿ok? Es como una faja. En inglés usan la palabra faja, girdle of truth. Es como que tú te amarras con la verdad de Dios para poder pararte firme en esa palabra. Y usas esa palabra para vencer las mentiras de Satanás. Él es el padre de la mentira y trata de usarla para doblar nuestra resistencia espiritual. El diablo usa mentiras para doblar nuestra resistencia espiritual, en la misma forma que el soldado protege su cintura o su columna para no ser doblegado. Nosotros también tenemos que tomar la Biblia como la verdad de Dios para combatir las mentiras de Satanás. Solo así tendremos una saludable resistencia espiritual. Tú tienes que resistir con la palabra de Dios. Cuando el diablo viene con sus mentiras, tienes que resistir con la verdad de la palabra de Dios. A veces lo que el diablo te trae, aunque es lo que tú estás viendo y es verdad que tú observas, por ejemplo, él te trae la mentira, nunca vas a prosperar porque tú estás mirando la cuenta y tienes una factura de $200, pero en la cuenta solamente tienes $2. Él viene con esa información para que tú dudes la palabra de Dios que ha declarado que tú vas a prosperar en el nombre de Jesús. Tú tienes que saber cómo combatir esa mentira con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios es superior a la mentira del diablo o aún lo que tú ves con tus ojos. Por eso es que nos tenemos que mantener en la palabra de Dios como verdad absoluta. Número 2, la coraza de justicia. Observamos aquí que la coraza protege nuestro corazón, o sea, nuestro espíritu, que es la nueva creación. Una de las estrategias, okay, entendiendo nuestro enemigo, una de las estrategias de Satanás es traernos condenación y hacer que dudemos de nuestra posición ante Dios. Tenemos que saber que somos la justicia de Dios en Cristo y que ya para nosotros no hay más condenación. Cuando creemos esto y lo confesamos ante Satanás, estamos protegiendo nuestro corazón de toda condenación que él trata de infiltrarnos. O sea, el diablo viene con esa condenación y tú le dejas saber: perdóname, pero yo soy la justicia de Dios en Cristo. El pasado, eso ya ha sido borrado. Por eso es que nosotros tenemos que ver, memorizar, leer, internalizar la revelación de lo que vemos en la palabra de Dios para usar la palabra como armadura en contra los ataques del enemigo, pero entender cómo es que él nos ataca. Número 3, el apresto del evangelio de la paz.
nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo y tenemos una misión de compartir el Evangelio. Todos nosotros, no solamente el evangelista o el pastor, todo cristiano tiene una responsabilidad de compartir el Evangelio aquí en medio del reino de las tinieblas. Por tanto, Satanás se nos opone y nos dice que no estamos preparados para hacerlo. El diablo te dice, ¿qué tú sabes? Tú eres recién convertido, tú hace poquito te convertiste, o no, tú has estado convertido muchos años, ya tú no eres relevante, ya nadie te va a oír, a nadie le va a importar lo que tú estás compartiendo. Es mentira. Nosotros tenemos una responsabilidad, compartir el evangelio de la paz con un mundo que está en oscuridad, pero el diablo quiere decirte que tú no estás preparado para hacerlo. Una parte de la armadura es una preparación espiritual que ya tiene el creyente por ser hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, eso significa que ya tú estás preparado para compartir el amor de Dios, para compartir el evangelio de la paz. Porque tú eres hijo de Dios, inmediatamente, el mismo día que tú recibes salvación, el mismo día que tú pones tu fe en Cristo Jesús y eres nueva criatura en Cristo Jesús, tú has sido como hijo de Dios preparado para compartir el evangelio de la paz. El creyente está calzado con el evangelio que es el poder de Dios, y con ese calzado puede poner al diablo bajo sus pies y a la misma vez llevar la paz de la reconciliación de Dios a un mundo perdido. Yo creo que en la misma forma que un soldado abre puertas a patadas para entrar, también nosotros podemos abrir las puertas del Hades con el evangelio del reino y establecer la paz de Dios. El diablo, él odia cuando nosotros como hijos de Dios simplemente compartimos el evangelio de Dios, compartimos el evangelio de paz, compartimos que Dios ama al hombre, que él mandó a su hijo Jesús para traerle paz y reconciliación a ese perdido con su Padre que está en los cielos. Y cada vez que nosotros compartimos el evangelio de la paz, estamos derrotando y estamos derrumbando las puertas del Hades, estamos derrumbando el reino del enemigo. Por eso es que el diablo quiere que te mantengas silenciado. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a recibir de nuevo para compartir el evangelio de la paz con tus familiares, con tus amistades. Yo fui, en estos días fui a un lugar a hacerme unos masajes y unas cosas estéticas que le gustan a las mujeres hacer, y a un lugar así cerquitita de mi casa. Y Dios me dio la oportunidad de conocer a la mujer que es la dueña de ese lugar, y simplemente ella haciéndome el tratamiento y yo hablando con ella y yo compartiendo con ella y yo hablando de cuán bueno Dios es. Y sabes que ella empezó a verme a través de las redes y hace unas dos o tres semanas ella no ha estado visitando una iglesia, pero ella vino y estuvo en el servicio de oración con nosotros. ¿Por qué? Porque yo, aunque tú dices, pero pastora, tú eres una pastora, pero a la misma vez, ¿qué Dios ha hecho por ti? Tú sabes que Dios ha sido bueno contigo. Tú puedes compartir un testimonio, el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por ti, cosas simples que tocan. ¿Sabes? Tú compartes lo más simple y el Espíritu Santo toma esa palabra y toca el corazón de esa persona, y tú ahí estás cooperando con el reino de Dios para destruir el reino de las tinieblas. Tú tienes una preparación porque tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Amén. Aquí también el escudo de la fe. Aquí nos podemos quedar todo un día. El escudo de la fe. Esto es muy importante porque la palabra dice que lo tomemos sobre todo, ya que las demás partes de la armadura funcionan a base de esta, o sea, a base de la fe. Tenemos que darnos cuenta que en el conflicto con Satanás y sus demonios no podemos hacerlo por sentimientos, sino por fe en la integridad de Dios y su palabra. Cuando peleamos en esta guerra, cuando tomamos nuestras armas en la guerra, sin ansiedad, sin duda, sin temor, pero cuando agarramos nuestras armas entendiendo que ya tenemos la victoria, lo hacemos porque tenemos fe en la integridad de Dios y su palabra. Tenemos fe en la integridad de Dios y en su palabra. Fe es creer a Dios y llamar la victoria que no es como si fuese. Voy a leer eso otra vez. Fe es creer a Dios y la palabra de Dios y llamar la victoria que no es como si fuese.
Y en esa forma podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que creer la palabra que no hay dardo encendido que el diablo envíe contra nosotros, que nosotros no podamos repelar en el nombre de Jesús y con la autoridad de la palabra. Métete en la palabra de Dios, 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 porque ahí está la fe que tú necesitas para tu situación. Número 5, el yelmo de la salvación. Esta pieza de la armadura es un casco protector, el cual usamos en la cabeza para proteger nuestra mente de los ataques espirituales de Satanás. Obviamente, estos ataques son ataques espirituales, pero el autor, Pablo, nos está dando ejemplos visuales para que podamos entender cómo es que el diablo funciona en el espíritu y cómo nosotros podemos usar estas armas espirituales para combatir al enemigo. ¿Ok? El enemigo, él nos ataca con ideas que son como dardos encendidos en los cuales él quiere turbar nuestros pensamientos y hacer que pensemos en forma derrotista y negativa cuando estamos envueltos en conflicto espiritual. Ahí es que está la mentalidad de víctima. La salvación es la protección de la sangre de Cristo, la cual al ponerla en nuestra mente es una advertencia a Satanás de que somos propiedad privada de Jesucristo. Fuimos redimidos por sangre y por lo tanto él no puede pasar a hacer daño. Aleluya. Estos le han vencido con la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. La salvación nos cubre nuestras mentes porque entendemos que nosotros somos propiedad de Cristo y tenemos que rechazar esos pensamientos, rechazar los pensamientos que vienen del enemigo, declarando que nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo y somos propiedad del reino de Dios, somos hijos de Dios. Número 6, la espada de la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos dice que tomemos la palabra de Dios y la usemos como una espada para una ofensiva contra Satanás. Que en el nombre de Jesús, entiéndase, gracias Padre, que aquí se está hablando de tomar la palabra en nuestra boca y confesarla audiblemente. Agarra la palabra de Dios, confiésalo audiblemente. Confiésalo audiblemente en contra del problema o situación espiritual que nos está acosando. La palabra es la espada del Espíritu porque el Espíritu Santo usa nuestra boca. El Espíritu Santo usa nuestra boca para decir la palabra y vencer a Satanás. Jesús lo hizo así cuando en el monte de la tentación rechazó al diablo 3 veces con la palabra, escrito está. Estos le han vencido con la palabra del testimonio. También en Apocalipsis 12, 11. Tienes que tomar la palabra de Dios y poner la palabra de Dios en tu boca y declarar la palabra de Dios en contra de la situación que te está atormentando. En el nombre de Jesús tienes que creer en tu corazón y declarar con tu boca. Creer en tu corazón, declarar con tu boca. Y audiblemente, a veces nosotros queremos pelear batallas en el espíritu, pero solamente queremos pensar. Pero hay momentos que tú tienes que abrir tu boca y declarar en el nombre de Jesús, tu espíritu de enfermedad, yo te rechazo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad en el espíritu y Señor, yo te doy gracias porque por tus llagas ya yo fui sana. En el nombre del Señor, yo me paro por fe en tu palabra. Y el diablo ahí, con ese dolor y con esa enfermedad y con ese dolor. Ah, no, a mí no me importa lo que yo sienta en mi cuerpo. Yo declaro por fe, usando la palabra, usando la espada de la palabra de Dios, que yo estoy sana porque la palabra de Dios dice que yo estoy sana y yo lo recibo por fe y ya está hecho en el nombre de Jesús y yo estoy sana y la sanidad está manifestada en mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús. No te puedes quedar en silencio. No te puedes quedar a la escondida, no te puedes quedar ahí todo derrotado y ahí pensando ciertas cosas y no hablando. Abre tu boca y declara la palabra de Dios en tu situación. Esto es parte de tu armadura que tú puedes usar para ganar batalla espiritual, para ganar esta batalla espiritual. Y número 7, estoy corriendo a las millas, tratando de meter todo esto en una enseñanza. Número 7, orando en el Espíritu. Podrás observar que el propósito principal de ponernos la armadura de Dios es para entrar en oración y en intercesión a favor de los santos. Intercesión es un conflicto espiritual y no es para niños, es para hombres maduros que se han puesto la armadura de Dios.
cuando empezamos a interceder y atar las obras del diablo, es cuando Él nos ataca con las acechanzas más crueles y sucias. Como ahora tenemos la armadura de Dios puesta, podemos entrar al mundo espiritual e interceder a favor de los santos. Esto lo hacemos más efectivo con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usamos el lenguaje del Espíritu y oramos por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay forma que podamos fallar cuando usamos este tipo de oración. Oración en el Espíritu, constante, creyente, pastor, director de música, director de adoración y alabanza, corista, no importa, ora en el Espíritu, obra en el Espíritu, usa la espada de la palabra, entiende que estos ataques son ataques espirituales, pero nosotros ya tenemos lo que necesitamos para todo conflicto espiritual. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la coraza de justicia, tenemos que el yelmo de la salvación, hemos sido comprados. El diablo no tiene autoridad legal entrar a nuestras vidas, entrar a nuestros cuerpos, y tenemos que dejarle saber, oh no, aquí tú no tienes autoridad, y sacarlo, reprenderlo en el nombre de Jesús. Tenemos que, tenemos la correa de la verdad, tenemos la verdad de Dios y nos paramos en esa verdad, la coraza de justicia, podemos compartir el evangelio de la paz, y así estamos derrotando el reino del diablo. El escudo de la fe, con cada dardo que el enemigo nos manda, tenemos ahí la palabra de Dios, y que levantamos ese escudo y le damos con la palabra, huepa, y levantamos ese escudo y le damos con la palabra de Dios, y levantamos ese escudo, que no estamos aceptando sus mentiras. No estamos aceptando las mentiras del diablo, porque cuando tú aceptas las mentiras del diablo, ahí es que tú empiezas a bajar, ahí es que tú empiezas a sentir esa derrota, y te sientes sin esperanza, y te sientes lleno de depresión y de ansiedad. ¿Por qué? Porque fe no está viva en ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú te vas a agarrar de la palabra de Dios, y vas a agarrar toda la armadura de Dios, y te vas a vestir con la armadura de Dios, vas a internalizar la palabra de Dios, porque el fundamento para todo esto que nos estamos poniendo es fe en Dios y fe en su palabra, que lo que Dios ha dicho es la verdad para nosotros. Amén. Y pues, como dije, son ataques espirituales, pero el autor Pablo nos dio ejemplo para nosotros poder entender cómo el enemigo funciona, pero entender también cómo la armadura de Dios nos protege, y cómo con la armadura de Dios también podemos pelear en contra del enemigo. Y en esa pelea tú no tienes que sudar, tú no tienes que tener temor, no tienes que tener ansiedad. Lo que sí tienes que tener es confianza en la palabra de Dios, confianza en Dios, y confianza que la armadura que Dios te ha dado es efectiva para destruir las obras del enemigo. En el nombre de Jesús. Padre, yo declaro ahora mismo, Señor, que tú estás levantando una generación nueva. Tú estás levantando una generación de fe, una generación santa, una generación, Señor, separada, apartada para tu gloria, Señor. Tú estás levantando, Señor, un pueblo, Señor, que te ama a ti y ama tu palabra, Señor. Tú estás levantando un pueblo, mi Señor, que viven una vida de obediencia a tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque podemos ponernos la armadura de Dios. Y yo te doy gracias, Señor, que no tenemos que caminar en derrota ni un minuto, ni un segundo, porque tu palabra, tu espíritu, la sangre de Jesús, la victoria de Jesús es nuestra victoria, la conquista de Jesús es nuestra conquista, la palabra de Dios es la palabra que puede funcionar en nuestras vidas, Señor, y estamos, Señor, confiados, Señor, en ti, y damos gracias por tu palabra, y damos gracias por la victoria. Y declaramos que no vamos a vivir ya, no más en derrota, pero una vida en victoria completa, absoluta. Declaramos que así es, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos y danos sabiduría, cómo meternos en esta vida de victoria, cómo meternos y cómo vivir en esta vida de fe, sin compromiso. Amén. Y veremos la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Les amo, les bendigo. Hasta la próxima vez. Acuérdate que nos puedes mandar un correo, info@. Bueno, está ahí en la pantalla, te lo comparten. Tenemos el site, el website mío, tenemos el website de la iglesia. A través de los dos puedes mandarnos un correo si quieres información sobre nuestro servicio en español, que ahora mismo en este tiempo estamos congregándonos presencialmente una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Mándanos un correo para compartir esa información con usted, ¿ok? Les amo, les bendigo y hasta la próxima vez. Chao.